Yo la verdad que creo que para cambiar la visión de los niños sobre los arquitectos tiene que darse el caso contrario, que también los arquitectos puedan cambiar la visión sobre los niños. Yo quiero una arquitectura que celebre la vida en cada una de las escalas en las que ocurre, o sea, en sus tiempos, que esté centrado el espacio construido en las personas que lo habitan, que dialogue con el espacio natural, no que se imponga a él. Y por eso, o sea, por eso lanzamos esta primera colección de menudas piezas como para jugar con el sol, ¿no? Jugar con el sol cuando hemos estado encerrados, pues era como la poesía más fuerte. Era. Buenos días, soy Darío Núñez y hoy nos tomamos un arquicafé con Sara San Gregorio y Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Bueno, nos gusta empezar estas entrevistas por el principio, como decimos, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra época universitaria? ¿Algún profesor que os marcara? ¿Alguna anécdota? Yo, claro, como resulta que nunca llegué a ejercer mi profesión de arquitecta, así como por definición. Pues los recuerdos que más me vienen a mí de la escuela casi son de las becas de colaboración que tuve mientras trabajaba allí. O sea, cuando trabajaba en el centro de cálculo, ahí con los planos imprimiendo y tal, y cuando trabajé en el departamento de cultura y exposiciones, que mira, sin saberlo, es lo que ha marcado mi recorrido profesional. Y lo bonito de esa época, que una me pilló como a mitad de la carrera y lo de cultura como un poco al final, es que claro, te retiras un poco de tu rol de alumno y empiezas a ver la escuela y lo que ahí pasa desde los márgenes. O sea, recuerdo cómo se decidió un concurso de fotografía que lejos de tener unos parámetros de elección de la mejor fotografía, pues empezaban a elegir cuál veían la ganadora. Entonces, de todas las ganadoras que veía el jurado, luego eligieron otra vez. Entonces, ahí empiezas a tener pistas de que cumplir con la supuesta norma no funciona porque luego los márgenes funcionan de otra manera. Y eso es mi recuerdo así que más presente está en mi vida profesional de ahora, pero luego es verdad que pasé por el grupo de exploración proyectual de Andrés Perea y bueno, yo sigo muy enamorada de Andrés Perea. O sea, fue el único profesor que de verdad me hizo disfrutar de la experimentación del diseño de sin miedo a no llegar, sin miedo a no entregar, sin miedo a no cumplir, sino con todo lo demás. Encima fue con proyectos que tenían que ver con autoconstrucción, con construir en común, con experimentar. Y ese fue uno de los profesores que me marcó. Y luego, pues yo tuve una estancia en India al final de la carrera para empezar el fin de carrera. Y claro, trabajé con Dosi, que también fue profe mío, pues una especie de profesor. Y es otra de las personas que más me ha marcado. Yo creo que todos los arquitectos tendríamos que ser como él. Y me alegra que se diese un Pritzker a una persona así, porque justo se ve en todo lo que él construyó y nos compartió cuando estuvimos allí que la arquitectura tendría que celebrar la vida. Y ese es el aprendizaje como que yo me he llevado de ahí en adelante. Y es así en Qué guay. resumen. Y Qué guay, Sara. Hombre, es un lujo desde luego trabajar con un Pritzker, ¿no? o Y no lo era cuando yo bueno, trabajé con exactamente. Sí. No, pero sobre todo me mola más ese que alguno de estos que salen una mini más pizza por comerciales, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Él parece como más artesano, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, se basa mucho en lo manual, porque mucha de su obra tiene en cuenta cómo se va a producir de forma local, sin grande, o sea, como low-tech, pero sobre todo en los rituales de vida que va a habitar esa arquitectura, que en India son muchos más que nosotros, pero diseñar desde ahí.
desde poner la vida en el centro, es que yo en toda la escuela no lo vi. Y allí se ve, pude vivir en una de sus casas, trabajé en su estudio, o sea, lo disfruté también. Entonces, creo que pese a que no era un profe de la escuela, pues es el profesor que más me ha marcado junto a Andrés Perea. Bien. Alicia, cuéntanos tú, pueden ser recuerdos malos, ¿eh? Que no hay Ya. que no hay que mitad, no hay que ser mitómanos con las carreras y tal, porque al final Sí. hay muchos que son una putada. Bueno, a ver, yo creo que los recuerdos que tengo son buenos precisamente porque, a ver, yo creo que he sido siempre un poco free, ¿no? A mi manera. No he acatado las normas por este pasado adolescente rebelde que me caracteriza y que aún de alguna manera sigo arrastrando. Entonces, siempre me ha costado obedecer, entonces mi manera de pasar por la escuela ha sido un poco diferente, no he, o sea, no diferente, sino que no he seguido como todos los flujos de un estudiante normal. Y eso es porque, bueno, pues porque creo que no me, porque tuve una persona que supo entender que mi manera de trabajar era un pelín distinta. Que podía sacar de cada centro de interés una investigación aparte, y entonces de alguna manera se me permitió ser de esta manera, y lo agradezco infinitamente porque, bueno, pues al final mi vocación autodidacta y mis, bueno, que no se me han coartado mis procesos en ningún momento. Esta persona era Rubén Noval, que era mi tutor en segundo. Él era un tipo muy metódico y cuadriculado, ¿no? De alguna manera, esta visión del arquitecto, ¿no? Del arquitecto docente. Pero, como digo, él supo pues, llegar a lo profundo de mí como estudiante y me dejó libre. Entonces, creo que por eso tengo buenos recuerdos, porque no tuve que seguir el camino como ordinario, ¿no? Me hizo creer en mí misma y valorar que la visión que yo tenía sobre el aprendizaje tenía más potencial que el de no saltarse las normas, no obedecer los trabajos literal, tal cual, sin dejar un poco como rienda suelta o que no se pueda como personalizar un poco en función de tu personalidad, cómo puedes llegar a ser un buen estudiante o no, ¿no? Entonces, bueno, yo esta manera que tenía Rubén de trasladarme que sí, que por ahí se podía y que ánimo, que no había que retroceder, pues he ido comprobando durante toda mi vida y sobre todo la vida profesional que sí, que es posible y que es bueno. Voy a hacer además a auto-spam, ¿no? Hemos publicado Sí. en el blog un post que han hecho Lorenzo y Agnieszka sobre la enseñanza líquida de la arquitectura, que es un poco lo que tú hablas, ¿no? Que es un poco la figura del facilitador, ¿no? O sea, te genera la inquietud y tú sigues el camino, ¿no? Este es el único camino y tienes que Eso seguir por es. aquí. Al final es ¿no? Como ofrecer un centro de interés y que cada persona lo lleve a su manera o como él decida que es. Claro. Y luego, como otro profe así que me marcó mucho fue Alfredo Navarro, que es un arqueólogo y historiador, y hizo que la asignatura de Historia de la Arquitectura pues fuese maravillosa porque además te contaba como todas las, ¿no? Un poco de prensa rosa, de arquitectos y demás. Entonces era como, guay, tienes 20 años y te parece guay que un cuarto de hora te esté contando un poco los cotilleos, ¿no? Entonces esas fueron las dos personas que de alguna manera las recuerdo con cariño y las llevo de alguna manera adentro. Muy bien. Vamos al grano, ¿no? Porque si no, nos ponemos Sí. con la primera pregunta y nos llevamos Ya. aquí media hora con la primera pregunta. ¿De Ostras. dónde surge la idea de menudas piezas? Y explicarnos un poco qué es menudas piezas, claro, por si alguien no lo conozca. Vale, pues bueno, creo que podemos definir el proyecto de Menudas Piezas como un juego de construcción, o sea, como una fusión entre un juego de construcción que Sara había diseñado,
que son algunas de esas piezas que se ven en su fondo, y cuando las juntamos con unas piezas iridiscentes con las que yo estaba pues investigando luz, ¿no? Entonces empezamos un poco de esta manera, o sea, ella ya tenía sus investigaciones con sus piezas, con sus propias experiencias de juego, y en algún momento se encuentran. Nosotras nos conocimos en La Regadera, que era unos talleres que Sara comisariaba, bueno, un proyecto de talleres en familia. Entonces Sara me invitó a una de las experiencias con luz. Entonces allí fue cuando las piezas como que se encontraron, pero no fue ahí cuando empezamos a darle formas, sino que fue surgiendo poquito a poco. Eso sería como la parte más formal. Luego, en la parte más poética, pues Menudas Piezas surge de la colaboración de nuestros proyectos y de la fusión de nosotras mismas, de alguna manera desobedientes, y con nuestra intención de cambiar el mundo del juego. Entonces, bueno, lo consideramos como una pequeña revolución. Sí, nosotros lo hemos definido así, como que es una colección de juguetes desobedientes que llaman a, o sea, que quieren promover el juego infinito. Entonces, dentro de esto, pues caben muchas cosas. Es bueno, damos... bueno, caben muchas ideas que repetimos en cada proyecto, que justo tenemos en común Alicia y yo, que es poner al niño en el centro de su experiencia, y sobre todo en el centro de su experiencia lúdica. Y esto quiere decir que no es un juguete educativo como tal, no es que queramos transmitir un conocimiento adulto de una manera más amable, sino que queremos bañar de extraordinario lo que ya de por sí lo es, que es el juego espontáneo. Claro, yo hasta que llego a Ali, mi recorrido con esto es que, bueno, la cabaña que veis en Menudas Piezas, pues se basa también en un estudio geométrico de intentar hacer un espacio habitable, no sé qué, que se pudieran construir ellos, y ahí pues hay mucha cosa de investigar sistemas constructivos, materiales, de investigar geometría. Aunque justo en la ideación de ese juego ya hubo consejos de gente que trabajaba con niños, de decir, cuanto más abierto lo dejéis, mejor, mejor, porque la primera idea era hacer pues, un mini pabellón. Bueno, el caso es que cuando de esa complejidad formal se retiran las instrucciones y se deja jugar, pues todo lo que surge de ahí es mucho más interesante. Entonces luego, no se sabe si antes o después o en el medio, vas encontrando teorías pedagógicas que sí que se alinean con esa manera de mirar el juego, que tiene que ver, por ejemplo, con la teoría de las piezas sueltas, que es que cuantas más posibilidades de combinación tenga un juego, pues más libertad tiene el niño para interpretarlo a su manera. Entonces ahí es donde está desarrollando su creatividad y donde cuando... Eso, donde es él el que maneja esto. Luego hay otras teorías sobre neurociencia, espacio, arquitectura, que cuando tu labor adulta es crear un espacio adecuado o un ambiente adecuado para que el juego suceda, pues luego a partir de ahí ya es magia, pero sí que tienes esa labor de antes. Entonces, esto de combinar la escala del juego de construcción que yo venía estudiando con todos los efectos que la luz del sol o que la luz artificial puede influir en la percepción y por tanto en la vivencia de las personas y en este caso los niños, pues es una línea de investigación que es verdad que tampoco es nuestra sola, que hay en ocasiones y en proyectos que compartimos con otras personas, como Ana Monviedro. Pero así, Menudas Piezas surge de intentar encajar todo esto, que empezaba a ser cada vez más estrecho. Digo, bueno, ahora vamos a empezar por un catálogo. ¿Qué piezas tenemos? ¿Cómo las adaptamos unas a otras?
Y con esas piezas, ¿cuánto podemos hacer antes de todo esto que se nos está como...? Entonces, de momento, es un catálogo de piezas que combinan entre sí, que quiere seguir creciendo con más piezas que sigan combinando con las anteriores y con las anteriores, para que, fruto de esa combinatoria, pues sea el juego infinito. Y bueno, son las piezas, pero es verdad que con ellas pues también diseñamos experiencias de juego, que al final es diseñar un espacio, un entorno con ellas, en el que niñas y niños pues sean las que las manejen, las que definan sus microespacios dentro de ese espacio propuesto, las que reaccionen ante los cambios de luz, ante los cambios de color, como eso, cuidar el medio para que la acción suceda. Y eso, pues... Muy guay, muy guay. Sara, me gusta de pones en tu bio que eras maker antes de saberlo. Como, explícanos eso un poco y cómo crees tú que los Fab Lab cambian las escuelas de arquitectura. Por supuesto, Alicia, si quieres participar, entras ahí a las bravas. Sí, porque vas a tener que ser así, hay que entrar ahí de huello, si no, no hay hueco para mí. Que, bueno, claro, yo soy maker antes de saber que esa palabra existía, porque, claro, maker, dices, que es como una revolución de gente que hace cosas y que vive su día a día haciendo cosas, compartiendo lo que sabe. Y entonces, claro, yo esa era mi manera de vivir desde niña. Mi abuelo era carpintero, mi abuela era modista, mi padre estudió Bellas Artes mientras yo era pequeña, mi otro abuelo era herrero, en mi casa siempre había herramientas, en mis casas del pueblo siempre había un taller, los disfraces nos los hacíamos en casa. O sea, yo no entendía que esto pudiese ser de otras maneras. Creía que, de hecho, pues de niña crees que esa es la vida, forma tanto parte de tu cotidianidad que no te imaginas que puede ser de otra manera hasta que no conoces personas que están totalmente como bloqueadas en eso del hacer. Entonces, cuando ya conozco esto, pues lo empiezo a valorar, mi infancia y mis experiencias diarias y todo esto. Pero claro, hasta que, bueno, ya hablaba antes de Erosi, de la autoconstrucción y tal, y de hecho, en la escuela, mientras yo estudiaba, no había Fab Lab, llegó después, pero sí que es verdad que en un Erasmus en Múnich había un Fab Lab, pero fenomenal, o sea, con unas máquinas que yo no había visto jamás, y allí los proyectos se corregían en maqueta, sí o sí. Entonces teníamos que hacer maquetas que además funcionaran, o sea, que funcionaran los sistemas constructivos, que tú fueras a enseñar a maquetas de detalle constructivo, porque como la tecnología te lo permitía, tú lo tenías que diseñar bien para que eso fuera un proyecto evaluable. O sea, no valía engañar con un render ni hacer una cosa de volumen, tenía que funcionar. Entonces ya ahí es cuando empecé a ver el potencial, y luego pues llegó el libro este de Makers y dije, jope, pues si es la palabra esta que define como todo esto. Y lo bonito del libro ese es que después, o sea, a partir de ese libro yo presenté un proyecto a Media Lab, bueno, que son conceptos que al final sí que han ido hilando los proyectos que estoy desarrollando ahora, que tienen otras inspiraciones, pero siempre el hecho de hacer, de tener un Fab Lab es bastante importante. Y tanto microarquitectura, que lo desarrollé en Media Lab y redacté el proyecto después de haberme leído el libro, como ahora que acabamos de cerrar Juguetoría, que al final es una factoría de juguetes en la que el Fab Lab es el lugar donde se producen, pero arriba es el lugar donde se juega, pues la verdad que sí que ha definido bastante mi recorrido. Y justo encontrar la palabra también hizo que encontrara el lugar. O sea, cuando de repente yo leo un libro, Makers, no sé qué, y empiezo ya a relacionar, resulta que en Madrid hay un sitio de Makers y resulta que ahí encuentro mi lugar ideal para trabajar. Y eso, sí, soy maker, mola. Pero Ali es más maker que yo todavía, entonces... Bueno, a mí me pasa parecido, que en mi escuela tampoco había Fab Lab,
Entonces, cuando me voy con una beca a Leonardo a Finlandia, pues se abre un mundo nuevo ante mis ojos. Bueno, pues tuve la posibilidad de ver como escuelas de todos los tipos de diseño, no solo de arquitectura. Sobre todo lo que más me impactó fue una escuela de diseño de producto. Entonces, me alucinó que los estudiantes pudiesen tanto diseñar como formar parte de todos los procesos. Entonces, bueno, creo que además el lugar es como impactante, o sea, el país, ¿no? Un país pionero en la transformación de la madera y sus instalaciones, pues, bastante alejadas de lo que hoy en día tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese fue la experiencia que marcó un poco mi futuro como maker, como estamos diciendo todo el tiempo, y pronto empecé a trabajar como maquetista y bueno, me interesé mucho por los procesos de fabricación. Por otro lado, comparto con Sara los orígenes y la herencia familiar, ¿no? Del saber artesanal. Nosotros, bueno, pues somos una familia de cuatro hermanos. Mi padre construyó la casa en la que vivimos, pues durante los fines de semana, ladrillo a ladrillo. Mi madre nos hacía la ropa, mis abuelos plantaban un huerto. Entonces, para mí siempre ha sido como un ejemplo de autosuficiencia, ¿no? Que también es una parte importante sí, es una parte importante de poder tener la posibilidad de un FabLab en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué más decir sobre esto? Pues que creo que además, yo que soy diseñadora, pero también soy productora, creo que es fundamental conocer todos los procesos de fabricación para ser un buen diseñador en todos los ámbitos. Si no sabes cómo se fabrican las cosas, pues no puedes ejecutar bien. Y bueno, Extrapolable a la construcción, desde luego, vamos. exacto, exactamente. Y bueno, que creo que también que el aprendizaje significativo es el que se da en la investigación, en los procesos personales, en la manipulación, en la exploración, y que una escuela que no tenga un FabLab, pues difícilmente puede suplantar por los mejores docentes que estén en ella, puede suplantar esta experiencia. Es imposible como competir contra eso. Bueno, un FabLab o una forma de hacer, o una, que dice, bueno, está bien. Aunque igual suena muy, muy de sí, pro FabLab, pero creo que el concepto maker, eso va más allá, va pues esto de orígenes de tengo un taller de carpintería en el sótano de casa, o sea, como que la solución a las cosas no sea dónde encontrarlo y comprarlo, sino cómo lo puedo hacer. Sí, sigo yo a Juan. Yo estudié en Sevilla, no había FabLab en mi época, ni se le esperaba. Y sigo yo en Facebook y tuvimos como alumno en el curso de identidad digital a Juan Carlos del FabLab de Sevilla, que es muy majete y te cuenta además unas cosas impresionantes, ¿no? Que es no solo hacer maquetas, por supuesto. Bueno, sobre la profesión, quizás si cambiamos la manera de vernos los niños. En un futuro cambiará la manera de vernos la sociedad. ¿Cómo veis esto? Vosotras que trabajáis con niños habitualmente. Yo la verdad que creo que para cambiar la visión de los niños sobre los arquitectos tiene que darse el caso contrario, que también los arquitectos puedan cambiar la visión sobre los niños. Entonces creo que un básico Muy es bien, este. Alicia. Totalmente. Totalmente. Sí, entonces pienso que cuando los espacios estén como preparados para ellos, para sus intereses, para sus inquietudes y sobre todo para su altura, para su talla, pues habrá un pequeño cambio, pero también quiero quitarle un poco el peso a los arquitectos, porque creo que es una cuestión social, es una cuestión de esta sociedad adultocéntrica en la que vivimos, ¿no? Y que se considera que la infancia es como una fase preparatoria para la adultez, cuando la infancia, según mi punto de vista, es una fase más de la vida en la que tiene que ser, o sea, tiene que ser plena, disfrutada y que el resto velen por esa fase, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay mucho trabajo por hacer, que ya se está haciendo,
pero sí que hay un poquito de responsabilidad en esa mirada de los arquitectos sobre los niños. Entonces es un poco el huevo o la gallina. Sí, además es una... Estoy totalmente de acuerdo, vamos. Creo que ahí la has dado. Venga, dejo a Sara, que le toma más tiempo las cosas. No, no, esa frase me la ha robado, así que yo creo que pasamos a la pregunta. Venga. No, Sara. No, que está bien, yo ahí suscribo todo y creo que mirar hacia los niños es lo primero. Y bueno, y ya yo robo otra frase a Tonucci, que si una ciudad es buena para los niños, es buena para todos, pues yo creo que con los espacios igual. Nosotros que tenemos experiencia creando espacios, en principio para el juego, en principio pensado para los niños, pues son espacios en los que todo el mundo que entra está a gusto. En cambio, hay muy pocos espacios en los que los niños no se sientan que están fuera de lugar. Y eso es una responsabilidad social, pero también es una responsabilidad arquitectónica, pero yo diría que ahí es una responsabilidad urbanística. Esa gran desconocida o esa gran inútil, ¿no? La urbanística, ¿no? Y pues creo que es a un nivel muy superior y que al final la responsabilidad urbanística es una responsabilidad política, entonces, pues no sé. Ahí la hemos jodido. Cuando metes la palabra política, la hemos jodido. Ya, pues entonces yo creo que pasa palabra. Bueno, hay varias... que meter varias cuñitas de estas. Sí, bueno, metemos la cuña, pero igual eso, una de las piezas será bueno empezar por un catálogo, porque hay que empezar por algo. Entonces, pues bueno, pues yo en su día, por ejemplo, para luchar contra lo urbano y las políticas anti niños y la ciudad destinada al coche, pues lo que se me ocurrió fue inventarme un carrito con juegos en los que ocupábamos dos o tres plazas o sitios así como no amables y los convertíamos en amables. Pues mira, pues no hicimos nada en realidad, o sí, realmente cambiamos por un momento el imaginario de la gente que pasaba por allí o de los niños que participaran. Es como que, bueno, en un lado está hacia dónde queremos llegar y en otro es, pues, qué vamos pudiendo hacer. Entonces, sí, poquito bueno, a poco, muy a lo Cirujeda, ¿no? Con la curva esta, con el columpio. Sí. Es que, no, yo es que estoy totalmente, me parece obsoleto esto del urbanismo, los planes especiales, los planes generales, son todos castrantes, ¿no? No te dejan nada. Entonces, por eso te digo, y ya si encima del urbanismo ya le metes la política, hasta luego, Luca. Bueno, sigo que me enrollo yo ahora. ¿Deberíamos los adultos jugar más? Yo creo que está claro, ¿no? Sí, claro. Nadie tendría que dejar de jugar, pero bueno, cada uno tiene que jugar desde su esencia y ahora un poco con esto de jugar los adultos, pues se está poniendo de moda una cosa muy loca que es el... ¿Cómo se llama? El Serious Play o algo así, como yo qué sé. Como que te dicen cómo jugar para objetivos de productividad empresarial, de trabajo en equipo, no sé qué. Entonces, yo creo que sí, que todos deberíamos jugar más, dentro de que jugar es experimentar libre, concentrarte el tiempo que quieras en lo que te quieres concentrar, fluir, compartir con otras personas, y es como todo lo contrario a los juegos de reglas, a los juegos competitivos. Es que claro, en la palabra juego hay mucho, o sea, es que el fútbol es un juego y el fútbol es todo lo contrario a lo que queremos, ¿sabes? Sí, por supuesto. Entonces es una pregunta difícil, no sé, sí, pero jugar de verdad. Entonces jugar de verdad pues da para otras horas y horas. ¿Qué nos dices? Y la verdad que por suerte nosotras tenemos la experiencia, ¿no? de ver adultos jugando, ya que nuestros talleres son para niños, pero son para padres también, son para familias. Entonces cuando conseguimos que los adultos dejen de ofrecerles alternativas o de posibles juegos a los niños y se ponen a jugar, pues a jugar, pero a jugar de verdad, a jugar como cuando eras niño, pues ocurren cosas, la verdad que maravillosas. Creo que sí, que necesitamos seguir jugando, que ya no estamos acostumbrados, que ni siquiera sabemos lo que es,
y que deberíamos hacer un pequeño, bueno, nosotras por nuestra parte estamos haciendo un pequeño un esfuerzo para contribuir a que se den más lugares para los adultos jugar. De hecho, en las últimas experiencias, bueno, pues nos lo, ¿no? Era uno de las frases finales, ¿cuándo hacéis esto para adultos? Y nosotros, no, esto ya es para adultos también. Pero bueno, es verdad que parece que como que llevas al niño, ¿no? Y que tú no pintas demasiado. Así que, bueno, pues creemos que sí, que en un entorno preparado para ello es fácil jugar, pero no lo es en la vida. Para nosotras, que por suerte nos dedicamos a lo que queremos, que es diseñar, pues sí, de alguna manera seguimos jugando. Yo creo que hemos ya tocado un poco el tema. La sociedad necesita una reflexión profunda sobre el espacio público. Añado también el espacio escolar ahora con los temas estos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Joder, es que a mí me enganchas con esto y... Y estamos aquí hasta las 2 de la mañana, ¿no? Yo creo que hay que dejar de reflexionar y hay que empezar a actuar. Muy bien, también. Porque reflexiones hay muchas, libros. Otro hay. Positivo, un positivo, Sara. Ali lo tiene con lo de antes, para ti otro. Bueno, hay muchos libros, hay muchas reflexiones, hay muchos debates y la única acción directa ha sido Filomena en Madrid. En la que por un día las calles se llenaron de nieve, no había diferencia entre el espacio de los coches y el espacio de las personas. Todo el mundo estaba obligado a ir despacio y a tener cuidado. Es que eso tenemos que repetirlo, tenemos que ir despacio y tener cuidado, y así la ciudad sería mejor. Entonces, pues de nada sirve que reflexionemos si sí, sigue todo igual. Entonces creo que sí hay reflexiones ya muy válidas, pero a mí ya me agobia leer cosas que ya están superadas intelectualmente, pero que le queda mucho. No, o sea, como que cada vez parece que están más lejos de hacerse realidad. Es algo con lo que lo paso bastante mal, la verdad. Entonces yo creo que no deberíamos reflexionar más, ¿no? Sí, de acuerdo. Nosotros somos mucho en este Pionibarno de salir en beta, ¿no? Es decir, sí, salimos así y ya se irá mejorando, pero salimos, porque si no, al final estás pensando, pensando, pensando y no sales nunca y no haces nada nunca. O sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Un positivo. Me gustaría aportar a todo esto que sí, que es evidente, que hay dos, como para mí hay dos maneras de repensar el espacio público, ¿no? Por un lado, lo que estáis hablando, de que al final es urbanismo. Pero por otro lado, a nivel usuario, ¿no? Como que se podrían implementar acciones culturales en el espacio público, ¿no? Porque casi que la reflexión es que todos los artilugios, todos los objetos, todo lo que sale al espacio público, normalmente el fin es un fin comercial. Está el mercado de las flores, te voy a vender... el mercadillo del domingo, el rastro, ¿no? Tiene un objetivo comercial. Entonces, a mí sí que me gustaría que ese objetivo fuese más cultural, que fuese para disfrutarlo todos, a todas las edades. Y creo que volvemos un poco, no quiero meter el dedo en la llaga, pero volvemos un poco a la política, ¿no? Que es lo que es interesante para una ciudad y que no. En ese sentido, es que no sé cómo va a quedar aquí mi speech pro... Carmena. Pues en ese sentido, en Madrid se ha notado mucho la época en la que se hacía Veranos de la Villa en todos los parques de Madrid, en la que se hacía el Año Nuevo Chino en Usera, o sea, eso como que la calle era un espacio cultural. Veranos de la Villa yo creo que es una de las cosas más bonitas y más extrapolables a todas las ciudades que tendría que darse, que es un poco lo que dice Ali. De sacar la cultura a la calle, pero que además la cultura seamos nosotros mismos, que no sea como asistir a un concierto siempre o tal, o sea, es participar de una verbena y bailar tú, cosas que tienen que ver también más como con los pueblos, pero que resulta que en las ciudades hay espacios más preparados. De hecho, pues eso, el último verano es de la villa, ya cuando Madrid empezó a ser otra cosa. Hicimos una acampada al aire libre en un parque urbano, que el parque, o sea, y fue
pues una maravilla. Entonces, que una vez sucediera que 800 familias durmiéramos al raso en un parque de Madrid, pues por un lado es como, joder, pues claro, es que esto, pues todos los veranos, todas las noches, no sé qué, pero por otro lado es decir, es que ha pasado una vez y no más, y dentro de unas circunstancias que eso, que tenía que existir Veranos de la Villa, sí, y para que existiera Veranos de la Villa tenía que estar este ayuntamiento, y para que estuviera este ayuntamiento tenía que... Entonces al final, pues todo esto tiene doble lectura, o decir, joder, pues se puede, y desde aquí, y desde el celebrar, y desde el jugar, y desde tal, o por otro lado es como... Jope, es que hace falta más apoyo para que las cosas sucedan, hace falta como tener objetivos comunes desde lo más alto. Entonces, yo creo que en ese sentido, en ciudades pequeñas como Segovia, yo estoy en Segovia, que hacen bastantes cosas en la calle, tipo el Titirimundi, claro. Música diversa, Segovia al fresco, pues yo qué sé, yo creo que es mucho más fácil. Claro, en Madrid ya entras en peleas políticas que yo creo que en Segovia, como no le interesa a nadie, no salen los medios ni nada, entiéndeme, creo que es más fácil en ese sentido. Pues te mandamos un dossier al raso y lo hacemos allí. Oye, pues 800 familias es un montón. Sí, fueron un montón, un montón. Estuvo guay. Pero con 200 nos vale. Oye, Darío, no te hemos contestado a la parte de espacios escolares, que bueno, es verdad que estamos ahí también trabajando en esa línea. Entonces, bueno, yo con la experiencia que tengo en los centros en los que he estado trabajando, pues creo que sí que es necesaria la revisión, porque además han sido todo proyectos colaborativos en los que también participa toda la comunidad educativa, por lo tanto también los niños. Y bueno, pues la información recogida de lo que aportan los niños es precisamente eso, ¿no? Que se necesita una revisión urgente, porque bueno, la palabra sale repetidamente la palabra cárcel. A mí eso me si os enseño el colegio de mis hijos, podéis reinterpretar el hecho de cárcel. Sí, ¿no? Bueno, en general todos, porque al final es un edificio que no se ha revisado desde hace más de un siglo, que tiene un patio compartido con la cárcel, tiene unas verjas compartidas con la cárcel, tiene nichos de clases que se repiten, solo cambia el profesor. Entonces, bueno, pues creemos que sí que, o creo que sí que es necesaria esa revisión, que ya se están haciendo bastantes cosas, pero que falta mucho, y que cada escuela ha de ser única, porque un entorno escolar al final lo componen todas las, pues, trabajadores, familias, niños, maestros. Entonces, me cuesta creer que haya que todas las comunidades educativas sean iguales. Entonces, hay que adaptarse al método, al proyecto de centro, la escuela que lo tiene, porque es verdad que en la enseñanza pública pues no todos los centros tienen su propio proyecto, pero creo que es una cosa bastante sencilla, que no queremos, nos encantaría tener todos nuestro edificio tipo Vitra, pero que no es esa la idea. Creo que con poco, o al menos mi experiencia como consultora en algunos centros educativos, se trata más de cambiar hábitos, usos, pequeñas, o sea, que no es ni siquiera una inversión cara, ¿no? Pero lo que sí que tiene que pasar es que toda la comunidad quiera, y que estén dispuestos a que pues exista algún cambio metodológico en el camino. Entonces, bueno, creemos en una sociedad un poco inmovilista, al menos por aquí, ¿eh? Exacto, no, por aquí, por allá y por todos los lados, sí. Claro, por eso otra vez volvemos a qué podemos hacer con lo que hay, ¿no? O sea, yo antes de la pandemia era más crítica con todo esto. Pero eso, después de la pandemia, pues mi conclusión es que cualquier espacio escolar, por muy malo que sea, o por cualquier espacio común, es mejor que el espacio virtual. Entonces, yo por mi experiencia en colegios, que no he llegado a hacer una reforma integral ni nada, realmente ha sido como ir con piezas un día, transformar el espacio de manera temporal, o incluso en los proyectos culturales en los que trabajo, es como transformas el espacio de forma temporal para que esa transformación del espacio transforme la experiencia, pues creo que es también más asumible que de repente todo lo demás.
Aquí hay un movimiento bastante fuerte, por ejemplo, con abrir los patios de los colegios para el uso común después de clase. O sea, tiene más que ver con esto, con una cesión de uso, como no encajonarte en que tu aula es la que es y es ahí donde das clases, sino que se puede salir al patio a dar clase, que el patio puede ser la plaza donde luego te quedes a jugar con tus amigos, que también puedes dar clase fuera de la escuela, que colocar los muebles de otra manera ya te dan otras formas de dar clase. Pero bueno, luego también se nota mucho cuando un colegio está diseñado bien desde el principio. Y ahí incluso dan ganas, o sea, como que el espacio influye en el proyecto educativo. Yo creo que va un poco al revés. No podríamos hacer una escuela para cada proyecto educativo si los proyectos educativos van cambiando, pero igual si vamos encontrando formas de hacer escuelas, el espacio nos va dando claves de cómo vivir en común, de cómo celebrar el aprendizaje. Sí, a mí me gusta la historia que cuenta mi pareja, que es mi socia también en el estudio, que es tinerfeña, que ella cuenta, claro, que estaba en un colegio de Fray Coello de Portugal, de esto, fue el arquitecto, ¿no? Y claro, allí la temperatura lo permitía. Tenían el ventanal trasero siempre abierto, lo cerraban cuando venían los medio huracanes que van por ahí, pero claro que la mayoría de las clases o algo, o muchas clases las hacían en el exterior. Es que eso es ya una pasada, ¿no? Empieza ya en positivo. Yo, por suerte, mis hijos van a un cole en el que ahora no, en tiempos COVID no, pero su aprendizaje se basa en lo que encuentran fuera. Hacen al menos una salida a la semana y a partir de ahí desarrollan todo, aprenden a leer con la noticia de lo que han visto fuera. O sea, por suerte hay centros en los que sí, pero bueno, tengo que decir que es un colegio concertado, no es la escuela pública, ¿no? Que sería lo ideal. Bueno, seguimos, que me enrollo yo también. A ver, Venga. ¿qué habéis aprendido de los niños y qué pueden ellos aprender con estos talleres? Vale, pues a mí los niños me han enseñado a flexibilizar la mirada bastante, como a bajar el nivel de expectativa, a vivir el momento, no sé, darle como un poco la vuelta a todo y a no tener prejuicios sobre todo, aunque eso me está costando un poquito más aprenderlo. Y por otro lado, creo que ellos han aprendido pues que a encontrarse con el juego, con la ciencia, con el arte de una manera natural y significativa. Y que no lo sé, como no lo sabemos, como sería esta como la primera generación que está viviendo estas experiencias de alguna manera o de manera rutinaria, pues no sabemos bien los efectos, pero bueno, solo espero que al menos los convierta en unos adultos un poco más completos. Seguro. Sin más. Dinos tú, Sara. Bueno, yo, claro, yo sigo aprendiendo de los niños. Yo incluso me está costando, pero cambiar la forma de trabajar, en la que trabajas sin objetivos y sin un plan y te vas guiando por lo que te mueve, por lo que te quieres concentrar, que vas siguiendo un interés hasta el final y vas armando. Todo en yo creo que en el momento en el que lo valoré en ellos, al observarlo, empecé a quererlo para mí y creo que hay muy poco hablado de esto, de que los procesos creativos tienen unos tiempos que se parecen, unos tiempos y unas formas de hacer que se parecen mucho al jugar. Entonces, pues creo que sigo aprendiendo, porque luego al final pues hay mucho que desaprender pues eso, de haber pasado por la escuela toda tu juventud. Yo quiero desaprender el inglés. ¿Es inglés? El inglés. Venga, Le fuera. tengo manía. La verdad es que no sirve para nada. Sea, eso es una de las cosas, de los niños tienen 100 lenguajes. Y al final les vamos reduciendo solo a uno, que es lo que dice Malaguchi, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos dando importancia a, bueno, pues hablar bien español, escribir bien, pero también hablar inglés, no sé qué, no sé cuántos? Y todos los lenguajes que nos estamos dejando por el camino, es porque ha llegado, los arquitectos quizá no, pero porque llega un momento en la vida de otras personas en la que dejan de dibujar
o en que de repente moverse ya deja de ser un lenguaje, no sé. Creo que un poco, o sea, quitarte la soberbia esta aprendida también de la escuela y la soberbia adulta y de esto, de incluso querer hacer un juego educativo, no, bueno, y bajar, pues al final aprendes de ellos esto, a estar alineado con lo que vas haciendo. Y eso es súper bonito. Y claro, por otro lado, pues eso, yo quiero creer que cuando en este mundo hostil les damos unos espacios y unos objetos para que ellos desarrollen todo eso que tienen dentro sin miedo y sin estresarse de que eso no se puede hacer, no se puede tocar, ¿no? Creo que estamos haciendo su experiencia y su día a día más rico y que eso y que les estamos ayudando a potenciar eso que ya tienen. Porque, o sea, realmente nosotros ahora acabamos de sacar la colección como de venta las piezas a familias, pero llevamos bastante tiempo colándonos en instituciones culturales, en museos, en donde el arte está ahí, pero solo se puede disfrutar mirándolo, contemplándolo y si acaso intentando comprenderlo de una manera como muy vertical. Entonces, toda la revolución pedagógica de no, es la persona en la que aprende, se tiene que ir encontrando con la experiencia, no sé qué, en los espacios donde está la cultura, no te dejan actuar desde ahí. Entonces, cuando en esos espacios de repente sí que unas piezas, o sea, es porque las piezas también tienen algo de eso, es que joder, están hechas con madera muy buena, están con un acabado, o sea, como que de hecho han formado parte pues, del Museo de Diseño de Barcelona, de espacios donde era un objeto expositivo. Pero en realidad lo que queremos es, bueno, es que toda esta calidad creativa, se puede tocar, se puede jugar, puedes comprenderla desde donde tú la comprendes, que es desde donde las manos, desde la experimentación libre. Entonces, yo quiero creer que les estamos posibilitando eso, que al haberles podido mirar con admiración y respeto, hemos dicho, bueno, es que esto te lo mereces, mereces recibir toda la belleza, pero a tu manera. O sea, entonces tenemos que crear juguetes que sean obras de arte, pero que puedas tocar, manipular, reinterpretar y hacer lo que quieras. Y bueno, pero bueno, también es verdad que puede ser que no, o sea, que es lo que dice alguien, todavía no lo sabemos si, con certeza, aunque es verdad que bueno, no, sí que nos llegan cosas bonitas de momento, de respuestas bonitas de las peques, respuestas bonitas de las familias, y luego ves que es súper necesario porque es que cualquier cosas que propones en cualquier espacio de repente se llena. Os junto dos preguntas, ¿vale? Vale. Que la llevo un poco a nuestro terreno, que sabéis que somos, que damos cursos de identidad digital y de productividad, ¿no? Nos Ajá. gustaría saber un poco, ya vemos que la identidad digital la tenéis muy cuidada, que nos contéis algo. Sí, hombre, la web está niquelá. ¿Te parece, no? Bueno, gracias, porque Sí. entramos ahí en terrenos farragosos ahora mismo, la verdad. No, pero bueno, que cómo lleváis vuestra identidad digital y cómo os organizáis en temas de productividad. ¿Tenéis alguna herramienta para trabajar? ¿Trabajáis en remoto? ¿Os reunís? Un poco contarnos así en general. Pues la identidad digital es un poco raro, pero no la llevamos tan bien porque mira, de hecho creo que hemos generado una. Bueno, que justo Menudas Piezas es un proyecto que tienen en común, que ahora estamos construyendo su web propia, pero luego a la vez Ali tiene su web, yo tengo la mía, de cada proyecto tengo un Instagram, los proyectos en los que trabajo de repente. Eso es SEO. Pero luego, o sea, no sé, pues a lo mejor sí que es momento ahí de trabajar con vosotros, porque igual no está del todo mal, pero le hace falta acabar de encajar. Bueno, lo que digo, que los proyectos en los que trabajo de repente cogen más nombre que el proyecto base en el que estoy por ejemplo, guardando todo, entonces
muchas veces pues no sé qué postear en qué, no sé qué, yo no lo llevo bien y aparte trabaja, lleva como mucho trabajo. También es verdad que yo he hecho algún curso de Instagram o de storytelling, no sé qué, se centra muchísimo en quién eres tú y qué cuentas y qué haces, no sé qué, cuando yo siempre soy parte de algo más grande y que encima ese algo más grande no siempre somos el mismo equipo, no siempre es lo mismo. Entonces, no hay herramientas para contar lo complejo que en realidad son los proyectos o son las cosas así más grandes. Entonces, yo, según los estándares de evaluación de, pues no creo que lleve muy bien la identidad digital, pero es verdad que sí que hacemos bien, tanto Ali como yo, y cuando lo hacemos juntas también, pues igual lo del instante y lo de comunicar no lo hacemos tan bien, pero sí que documentamos con bastante rigor y con unas imágenes muy bonitas, fotos muy bien hechas, vídeos muy con mucha calidad, y forman parte como de un registro ahí que no sabemos todavía si es personal o es público, porque está publicado, pero no lo anunciamos. En el que las cosas que hacemos pues están contadas con la misma calidad. Lo que pasa es que yo creo que nos falta eso de estrategia de cómo comunicarlo. Pero es que esta documentación forma parte también como de la mirada esta pedagógica que queremos defender, que está basada como en la observación del juego, en ir contando paso a paso qué y cuál, pero eso yo. Tiene algo más que ver. Yo no estoy acostumbrada a esto de que sea instantáneo. Yo siempre que publico las cosas ya han pasado, entonces cuando la gente me pregunta, ¿y esto cuándo es? Y es como, no, ya no es, El año pasado fue. ya pasó y ya no vuelve a ser. Entonces, no creo que no, que eso, que todavía soy de la época esta en la que decía un viaje y después del viaje, semanas después revelabas las fotos, luego ibas a recogerlas y luego ya si acaso las enseñabas o las enmarcabas o enviabas una carta manuscrita dirigida a una persona. O sea, que creo que sí que es importante recoger lo que vamos haciendo y eso creo que lo hacemos muy bien, pero todo este mundo de tener que contarlo, que anunciarlo, que, uf, creo que lo hacemos muy mal. Y Entonces estamos además, ahí, creo ahí. que hay un poco, que es un poco como la esencia de nuestro proyecto, es que disfrutamos, o sea, yo empiezo a pensar un poco a qué se debe esto de que no nos llene, ¿no? Como comunicar, que sí que nos disfrutamos mucho documentando, tanto textos como fotos, pero que no nos acabemos de lanzar, o sea, que no nos interese mucho cómo comunicar o que no sabemos bien cómo hacerlo tampoco. Entonces, creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes de nuestra profesión, que al final es jugar, como que disfrutamos tanto haciendo que, o sea, para mí lo otro queda como en las sombras, como contarle a la gente qué es lo que hago, no me llena tanto como hacerlo. Entonces, creo que es como mi conclusión de esta debilidad que tenemos con la identidad digital, porque, bueno, yo como Sara, pues tengo una cuenta de Instagram que bueno, yo solo tengo una, pero no soy capaz de darle ahí una continuidad, ¿no? Entonces, de repente, una semana, ¡fum!, subo 800 cosas, que creo que no es el sistema, pero subo 800 y luego se pasa 2 meses parado aquello, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitamos, ya lo tenemos como hablado, darnos un empujón ahí, porque es verdad que todo lo demás es bonito, que lo tenemos, que además lo tenemos. Hacemos un catálogo precioso, hacemos un vídeo precioso, nos lo compartimos ella y yo, y se queda, un día lo subimos en Instagram, comenta una persona y listo, y se queda ahí. Pues bueno, creo que tenemos una labor importante que hacer en este sentido, la Os verdad. invitamos al próximo curso, hombre, de identidad digital. Claro que sí. De todas formas, agradezco mucho vuestra sinceridad en este sentido. Sí. Sin duda, os invito a todos los que nos estáis escuchando a visitar la web y las imágenes y todo de Instagram, que están muy cuidadas. Y desde luego, aunque estéis mal organizadas, como digáis, el punto de partida está un poquito para adelante. Vamos, tenéis dado bastantes pasos según mi criterio. Jolín, qué bien. Gracias. Qué Nada. bien que nos lo diga un experto, Sara. ¿Y que no, que, cómo os organizáis en plan trabajando y eso? ¿Tenéis algún método o a las bravas? Tenemos un método.
Tenemos métodos, ¿verdad? Sí. Qué guay. ¿Nos lo contáis? ¿Lo cuentas, Sara? Bueno, lo pueden, es un método que nombró Ali como TikTok. Bueno, realmente es muy complejo. Es complejo organizarse esto, porque de repente te llegan muchos proyectos, entonces tienes que dividir la atención, tienes que ir avanzando en unas cosas y no. Entonces, nuestro método al final es que nos funciona cuando nos obsesionamos con algo, pues le dedicamos horas y horas a desarrollar eso, aunque en ningún método de productividad personal diría que esa dedicación es rentable. Pero por otro lado, en contrapunto, cuando tenemos una fecha de entrega, pues ya sí que empezamos a ser ya empezamos a optimizar un montón y creo que tenemos muy, muy bien entrenada la intuición. Entonces, yo creo, o sea, y por eso hablaba un poco antes de lo del jugar y de que para que puedas resolver en tiempo récord algo que cualquier otra persona hubiese tardado unos meses, pero que luego tardes unos meses en algo que cualquier otra persona lo resolvería en unos días, creo que una cosa tiene mucho que ver con la otra. O sea, como que necesitamos sentirnos seguras en las cosas que damos más importancia, igual pasamos un poco, pero luego a la hora de resolver, pues sí que echamos mano de toda la experiencia, de todo lo que ya está generado y de repente pues sale todo bien, porque de una manera u otra sí que se ve que hay mucho trabajo detrás, aunque esté como desordenado. Es verdad que hay veces que a lo mejor yo estoy en fase TIC y Ali sigue en la fase TOC, entonces es como, Ali, que ya, ahora vamos a, ya es el tiempo, ahora hay que resolver como sea, y al revés, que yo sigo ahí, es que hay que encajar en el tablón cuando no sé qué, y la distancia, es como, da igual que nos lo hacen en un retal, que no, ¿sabes? Que como que todavía no siempre estamos en el mismo punto, entonces eso es lo bueno también de trabajar en común, que hay veces que nos vamos autorregulando la una con la otra y la otra con la una. Y eso, a mí lo que pasa es que yo prefiero aprender un poco más para estar en la fase, estar relajada más tiempo, porque hay veces que sí que lo paso mal, porque por circunstancias de la vida hay veces que se te juntan dos proyectos a la vez, entonces en ese momento pues para mí es demasiada como pero bueno, de momento es verdad que nos va bien así. Y a lo mejor está sonando todo como que somos un desastre absoluto, ¿no? Pero eso es una manera de orden, aunque no lo creáis, es un orden caótico, de alguna manera es una metodología, es cierto, o es un sistema. Yo lo aplico a todas las partes de mi vida y de la verdad es que estoy súper feliz de haberme encontrado con Sara y de haber puesto este nombre maravilloso y avisarnos y decirnos, toca tic, toca toc. Bueno, pues así como que nos apañamos. Y luego, como herramientas que utilizamos para organizarnos, pues WhatsApp, Telegram, no, en serio, hacemos Excel normalmente, súper chulos, ahora estamos en una fase Excel en la que nos dejamos todo ahí súper bien documentado y depende del momento en el que estemos, pues si tenemos varios proyectos en conjunto, hemos estado utilizando, Sara, que me acordé que no lo hemos vuelto a utilizar en los últimos tiempos, pero el Slack era una manera que teníamos como de separar pues las actividades por proyectos. Sí. Y bueno, pues también hay que decir en nuestro favor que somos madres de niños más o menos pequeños y que este encaje de bolillos, pues es la manera que tenemos ahora, ¿no? Sí que nos gustaría aprender a ordenarnos de alguna manera, pero sobrevivimos así y nos va más o menos bien. El otro día se hablaba en Twitter, estaban hablando sobre la educación, ¿no? Sobre las clases. Nos estaba hablando un chico sobre, en su época, estudiando en la escuela,
yo no sé qué pasó, ¿no? Y respondía, pues mira, a mí me decía mi profesor de urbanismo que tenía que dedicarle 10 horas a dibujar. Y él le propuso, pues yo te propongo que en vez de 10 horas a dibujar, me voy a dedicar 10 horas a pensar y una a dibujar. Y es un poco lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? Pensamos, sí. Tenemos nuestros ratos de pensamiento, que será el tic o el toc, ¿no? Y después ejecutamos en la hora esa siguiente, y al final. Pues, sí, es más efectivo, es igual es el proverbio este de la hacha, y te dime que tengo que cortar un árbol, y entonces estaré no sé cuánto tiempo afilando el hacha, y luego para hacerlo así de una vez. Y puede que un poco, tú que ya has visto la web y aunque te confesemos pues que vamos mal en comunicación, igual es que estamos afilando el hacha de la comunicación, pues eso, con todos los vídeos, las fotos de buen, para cuando sea que haya que arrancar, pues ya de repente esté todo eso hecho. Pero es eso, es como hacer mucho y muy bien y muy bien y muy bien, pero luego cuando hay que ejecutar, pues sí. La verdad es que por un lado da mucha seguridad saber que puedes resolver un problema complejo en poco tiempo, pero es verdad que en los tiempos, por ejemplo, de pandemia o tiempos en los que por lo que sea el ánimo está bajo, a mí me da bastante ansiedad no ser la persona que sabe resolver las cosas rápido, sabe que por eso yo quiero un poco curarme en salud de que no sé si siempre voy a saber en la fase TIC del tiempo, siempre voy a tener la intuición así a flor de piel o la manera de ejecutar rápido tal. Yo reconozco que hay momentos en los que he estado bastante bloqueada y me ha dado miedo eso, pero que bueno, en general de momento nos seguimos salvándolo y creo que poco a poco cada vez vamos mejor, cada vez hay ahora, antes el TOC a lo mejor estaba... hacer unas fotos y un vídeo que no llegábamos a contar, pero que ahora también está un poco en el proceso, eso, en los excels, en la forma de que también estamos en la fase de hacer el proceso de trabajo bastante, bastante de forma seria. Entonces, bueno, yo creo que igual de aquí a un año ya no sonamos tan caóticas y ya con el curso este el Instagram ya va alineado con las webs y bueno, para terminar ya que tendremos que irnos a comer, ¿hacia dónde? Siempre termino con la misma pregunta, o últimamente siempre termino con la misma pregunta, ¿hacia dónde creéis que va la arquitectura? ¿O hacia dónde os gustaría que fuera la arquitectura? Una opinión muy formada sobre esto, pero sí que me gustaría que la arquitectura vaya un poco a suplir, o sea, bueno, a estos efectos multiplicadores de los que hemos estado hablando en esta conversación, ¿no? Un poco, que es que si estamos hablando de infancia, pues que vaya, bueno, no sé si a infancia o en general, ¿no? ¿Ves? No tengo una opinión formada, ya te lo había dicho. Bueno, que vaya a que no sé, a que vaya dirigida a diseñar espacios, lugares, a tomar las calles, a promover los espacios culturales, a moverse entre objetos bonitos, bellos, maravillosos. No sé, no tengo muy... ¿Te parece poco? Sí. Bueno, creo... O sea, no. Que al hilo de lo que hemos hablado un poco, pues sí. Que vaya a mejorar todos esos aspectos que nos faltan, ¿no? De tanto en la escuela como en el espacio público, como a nivel personal, como familiar, como grupal. Un poco por ahí sería mi... ¿Y tú, Sara? Sí, yo voy a contestar hacia dónde quiero que vaya, porque mi utopía sí que soy firme, pero la verdad es que no soy muy optimista con la realidad, sobre todo por últimamente lo que está pasando, que todo lo bueno que estaba sucediendo pues se lo están cargando. Y bueno, eso, que voy a hablar de hacia dónde quiero que vaya para cerrar así en bonito y también para contribuir de alguna manera al imaginario de lo que podría ser. O sea, porque eso sí, si hablamos de lo que no es, pues no sé si imaginamos todo lo que no es, pues vamos a imaginarnos lo que puede llegar a ser. Y claro, yo quiero, pues lo he dicho al principio, yo quiero una arquitectura que celebre la vida,
en cada una de las escalas en las que ocurre, o sea, en sus tiempos, que esté centrado el espacio construido en las personas que lo habitan, que dialogue con el espacio natural, no que se imponga a él. Y por eso, o sea, por eso lanzamos esta primera colección de menudas piezas como para jugar con el sol, ¿no? Jugar con el sol cuando hemos estado encerrados, pues era como la poesía más fuerte. Era, no, es que hay que celebrar el sol, hay que salir ahí, bañarse de sol, y hay que, para salir al sol hay que salir a la calle, y con más razón en un año en el que nos han encerrado, bueno, Y claro, si ya el sol es una maravilla, la calle y compartir la calle es una maravilla, y ya ese es el hecho de celebrar la vida. Si al jugar con el sol, ese juego lo puedes volver aún más extraordinario, pues coloreando el ambiente o creando tus propios espacios, compartiéndolos, decidir dónde va la sombra, de qué color es. Es como si jugamos con lo que ya es bello, si enmarcamos lo que sí queremos, pues igual vamos caminando poquito a poquito a lo que queremos conseguir juntas, ¿no? Y bueno, ojalá pues la arquitectura aprendiese de esto, de menudas piezas, de cómo encontramos la manera en la que vamos construyendo nosotros los espacios construidos según el juego nos va llevando, según la vida o la manera de compartir nos va llevando. Y eso, a jugar con el sol. Pues muy bien, pues a jugar con el sol. Ahora que ha salido, porque lleva unos días lloviendo, pero en Segovia ha salido hoy el sol, jugaré con el sol. Chicas, ha sido un placer. Igualmente, Darío. Y nada, espero pronto podernos conocer en persona. Y me llevo a mis hijos a un taller vuestro en Madrid, si lo hacéis, vamos. Ojalá. Búscanos un taller ahí en Segovia. Hombre, pues mira. Yo soy de Sepúlveda y me pasé allí, de hecho. ¿Sí? ¿O qué? Ah, qué guay. Sí, estuvimos allí pues el año pasado entero, cuando nos encerraron aquí en Madrid. Así que ahí he jugado yo con el sol, cuando salimos. Qué bonito. Pues nada, pues un placer. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.